Hola, buen día, bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy vamos a preparar un platazo como los tenemos acostumbrados en este programa. Vamos a hacer un entrecot relleno de un riquísimo queso. Le vamos a poner provenzal, vamos a hacer una salsita sabrosísima y lo vamos a acompañar con unas verduras. Vamos a preparar el relleno del entrecot con un queso gouda que es muy rico. Es el famoso queso cáscara colorada, que acá ya le sacamos la cáscara. Es un queso de pasta semiblanda, de los más ricos para picada. Nosotros cuando preparamos una receta, tratamos de ponerle ingredientes con sabor dentro del producto, ¿sí? Si cocinamos con productos ricos, la receta nos va a salir mucho mejor. Si le ponemos un queso que no tiene gusto a nada, que no tiene sabor, que no tiene buena contextura, es muy probable que la receta final no quede 10 puntos. Entonces, productos de calidad van a ayudarnos a tener una receta de calidad. Vamos a cortar cubos de queso, pero para hacer los cubos, primero vamos a hacer líneas rectas. Este queso, te recuerdo que es Paladini, esta empresa de alimentos que no solamente tiene fiambres, que son excelentes y es el emblema de la marca, sino que también tiene una línea de productos muy amplios. Quesos, pastas, tenés de todo. Así que le vamos a poner este queso riquísimo, cortado en cubitos. Ya lo vamos a trasladar a una cazuela que tenemos aquí. Una vez que tenemos el queso cortado, vamos a colocar ajo y perejil. Tenemos perejil fresco, que vamos a retirar los tallos, y vamos a picar únicamente las hojas, bien picaditas. Quiero que el queso tenga gusto a provenzal, ¿sí? Buen queso, buena pasta y un poco de sabor. Entonces, picamos bien, bien, bien chiquitito mientras vos mirá este clip de BGL Amoblamientos. El queso con el ajo y el perejil. Le vamos a poner un poquito de picante con pimienta, este molinillo buenísimo que sabes que lo puedes encontrar en Bazar Celta, calle Mendoza 3725, pleno barrio de Chesortu. El bazar que tiene todo: vajilla de diseño, utensilios para cocinar, este pimentero que es buenísimo, tiene mil tipos de pimenteros, ¿eh? Genial. Vamos a colocarles un poco de aceite de oliva, en este caso aceite de oliva virgen extra de buena calidad, para darle buen sabor, buen color al interior, al relleno de nuestros entrecot. Por supuesto que vamos a usar aceite de oliva Pignani, el primero en origen, aceite de oliva kosher con un pico cortagotas que es buenísimo y lo puedes encontrar en todos los supermercados del país. ¿Recordá? Pignani, aceite de oliva de calidad. Una vez que tenemos el queso con ajo, perejil y aceite de oliva con pimienta, ya está para empezar a comerlo así, ¿eh? Ahora sí, tenemos el queso. Y acá tenemos una muy buena pieza de entrecot. Unas 4 porciones. Carne de muy buena calidad. Lo vamos a empezar a cortar cuando venga mi invitado, porque está acá atrás Enrique Esteves,
un representante de la ciudad de Rosario que nos hace quedar bien a nivel nacional e internacional. Así que en un ratito ya lo vamos a tener y nos va a ayudar a cocinar. Así que Enrique se está preparando, se está alistando para cocinar conmigo y yo los voy a dejar con este pequeño clip de América Inca. Mirá estos frentes parrilleros, te van a encantar y a la vuelta seguimos cocinando. Diseños personalizados, combinaciones exclusivas para crear equipamientos únicos e irrepetibles. Frentes parrilleros América Inca, hechos a tu medida. Estamos en presencia de Enrique Esteves, como les adelanté recién. Bienvenido, Rodrigo, al programa, gracias por venir. Gracias a vos, un gusto. Un placer que estés acá, un representante de la ciudad de Rosario, concejal. Concejal de la ciudad de Rosario, así es. Y candidato a diputado nacional. Candidato a diputado nacional por consenso federal. Muy bien, una linda carrera por una corta edad. Una gran responsabilidad, pero bueno, con entusiasmo, porque estoy convencido de lo que hago, así que contento. Qué bueno, eso necesitamos, gente joven convencida. Te cuento lo que vamos a hacer y vos me vas a ayudar de alguna manera. Con todo gusto. Vamos a hacer un entrecot. ¿Te gusta la carne? Así es. Bueno, acá tenemos un entrecot de ternera, carne de primera calidad, y le agradecemos a Carnes del Abasto que nos manda estas piezas que son excelentes, calle Cochabamba entre España y Presidente Roca. Ahí vas a encontrar las mejores carnes. El entrecot nos gusta todo, me parece que es un clásico. Obvio. Que no erra, y menos esto. Lo vamos a cortar en entre 2 y 3 dedos, es el corte del entrecot. Entonces acá tenemos 4 porciones. Siempre lo cortamos primero del lado de la grasa. Una vez que lo tenemos cortadito, vamos a sacar esas 4 porciones, como mucho entre 200 y 250. A no ser que les guste mucho, mucho la carne y se pueda hacer un entrecot de 400, 450 gramos, que ya es demasiado. Nosotros a esto lo vamos a cortar, le voy a hacer un tajo y le vamos a poner el queso bien de condimentado que tenemos. O sea que no hay chance de que salga feo. ¿Puedo colaborar? Por supuesto. ¿Puedo colaborar? Yo uso la cuchilla, así nos evitamos algún tipo de accidente. ¿Cocinás en tu casa? Dividimos roles, poco, porque estoy poco en mi casa. Bien. ¿Y dónde estás mucho? En la calle. O en el concejo, recorriendo la ciudad, también muchas veces la provincia de Santa Fe, lógicamente. ¿Y qué comes? Bueno, generalmente cuando estás afuera de tu casa no comes bien, ¿no? Yo intento, sí, cuando estoy en el concejo trato de comer ensalada al mediodía, bien, por una especie de compensación, ¿no? Porque a la noche generalmente no como bien, entonces por una cuestión de salud intento comer saludable, digamos. Bien. Y cuando andás en la calle, tipo, comes un sándwich, frená, como una media luna. Así es. Donde te la agarran. No es bueno eso. Después, obviamente, siempre también hay algún asadito, o algún arroz con pollo, o unas lentejas en invierno. Eso está bueno. Se da mucho en campañas electorales también. Sí, claro. Que terminás con algunos kilitos de más, generalmente. Sí, ¿no? Sí. Y eso que andan mucho. Pero donde sí, vas te esperan con algo de comida. Pero comes mucha harina, eso tiene sus consecuencias. Sí, tal cual. ¿Hacés algún deporte, Enrique? Trato de salir a correr a la mañana temprano, Cuando puedo, es lo único que hago. No me dan los tiempos para sostener algún deporte más colectivo, digamos, ¿no? ¿Y fuiste a hacer deporte? Cuando era chico, sí, obviamente. ¿Sí? ¿A qué jugabas? Natación mucho tiempo, que es un buen deporte, sobre todo en la época del crecimiento. Después muchos años también hice vóley, por mi altura. Sí. Nunca me enganché para el lado del básquet, pero vóley sí. Y eso, pero bueno, hasta ahí fue, cuando terminé la secundaria ya y todo eso se cortó, como está siempre. Muy bien. Mirá, te cuento. Vamos a hacer unos cortes. Acá yo hice uno. Abrimos como un bolsillo en la carne. Uh-huh. Hacemos el corte hacia abajo, completo, casi hasta la grasa. Y ahora con la cuchilla voy tirando un poquito más para los bordes, para tratar de que nos entre mayor cantidad de queso en el relleno. Entonces ahí lo vamos a poder rellenar y después lo vamos a cerrar con unos palitos de brochet que tenemos acá. Bien. Entonces una vez que rellenamos el entrecot, le hacemos una costura con el palito y después lo vamos a poder cocinar en el fogonero, ¿sí? Perfecto. Entonces corto estos, así te muestro cómo rellenar uno y vos me vas rellenando el resto, así yo voy preparando el fuego en el, ¿cómo no?, en el fogonero. Escucha, ¿cómo es esto que te enganchaste en la parte de la política? ¿Esto es familiar? Es familiar. Vengo de una familia que siempre participó en política. Mi viejo, mi vieja también.
Y bueno, cuando tuve un poco la autonomía, la voluntad para decidir, elegí hacerlo porque creo que la participación en general es lo que permite cambiar las cosas, ¿no? Y uno puede participar en cualquier lado. Yo elegí participar en un partido político y bueno, convencido, como te decía, de que la única forma de cambiar las cosas que no nos gustan es participando y comprometiéndose. Bien, mira, te muestro. Vamos a poner un poco de queso adentro. Viste que el bolsillo se extiende en los laterales. Uh-huh. Esta es una actividad que vas a ir haciendo vos, ¿eh? Sí. Yo voy preparando el fuego. Colaboramos. Tenemos una buena cantidad de queso con provenzal. Cerramos. Y ahora sí, con un palito de brochet. Pinchamos para un lado. Y pinchamos para el otro. Así nos queda el entrecot cerrado. Perfecto. ¿Se entiende? Bien, sí, totalmente. ¿Esto lo vas a ir haciendo, Enrique? ¿Así yo voy preparando el fuego? Anda tranquilo. Vamos todavía. En esos asados que hacen los amigos, ¿vos sos de colaborar? ¿Preparás tipo, no sé, la ensalada, hacés un trago, le serví la copita de vino? Es el famoso apoyo logístico. Ah, sí. De un ayudante de cocina. ¿Vos sos de los que se sientan y esperan que te sirvan? No. Voy, charlo, abro una cervecita, un vinito. Siempre es bueno. Me gusta. Tinto. Me gusta colaborar. Me parece que es una actividad entretenida, ¿no? Siempre que... Es de equipo. Y siempre de a dos es mejor. De a dos o de a más, pero... Solo es medio como... ¿No? Sí, hay gente que le gusta cocinar, aunque sea para sí mismo, ¿no? Pero yo prefiero, obviamente, acompañar por un lado. Y segundo, creo que hacerlo de a más de uno está bueno. Sí, tal cual. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974. Hidratación es fundamental, así que un buen vaso de soda social. Recordá que 90 años de trayectoria en el mercado, bajo contenido de sodio, ahora en envase descartable. Enrique, te voy a pedir si me pasás unas verduras, sí, ahí para cocinar a la plancha. Tenemos papas. Hay dos papas, está bien. ¿Y qué hay más? Calabazas y batatas. Sí, señor. Esto ya está. Dos y una, ¿no? Sí, una calabaza. ¿Chiquita o un poco más grande? Una chiquita está bien. Bien. Voy a cortar las papas en rodajas con cáscara. Ya están lavadas. Están cepilladas, lavadas. Voy a cortar algunas así directamente y las voy a poner en una plancha, ¿viste? Lo que tenemos en el fogonero con la plancha ya caliente. Así que mientras las corto, te cuento que solamente las vamos a hacer a la plancha con aceite de oliva. Y al entrecot le vamos a hacer una cremita de verdeo. ¿Te gusta eso? Bien, sí, claro. Vamos a probarlo después todo esto. Un poquito. Por supuesto. Vamos a tener que sumar, obviamente, un vinito. Porque soda social es muy buena. Pero para acompañar la soda social, tiene que haber un buen vinito. Por supuesto. Por lo menos para acompañar. Y lo tenemos ahí, preparado. Enrique, ¿cómo ves el presente y el futuro de nuestra ciudad? No nos vamos a ir tanto al país, sino de nuestra ciudad. Si bien está todo ligado... Claro. ¿Te parece que puede haber un...? Rosario siempre tiene una dinámica propia, ¿no? Independientemente bien. De que está en un contexto, como decís, nacional y provincial, que tenemos las mismas dificultades que hay en el resto del país, tiene como un empuje propio. Es una ciudad muy importante, que tiene una... que es estratégica, ¿no? Nuestra ciudad, nuestra provincia es estratégica para la Argentina. Sí, claro. La producción que hay en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, que es una ciudad mediana, grande por un lado, chica por el otro, creo que la hace más humana, a diferencia a lo mejor de lo que es Capital Federal. Sí. Y eso es una característica muy, muy positiva de nuestra ciudad. Así que yo creo que Rosario
si bien hay momentos que son complejos, siempre sigue creciendo y siempre sigue mejorando. Y a nivel país, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la salida? Y necesitamos dialogar más, ¿no? Trabajar más en conjunto, necesitamos ponernos más de acuerdo en cosas, y esas cosas en las que nos ponemos de acuerdo, sostenerlas en el tiempo, porque lógicamente tenemos problemas que son graves, ¿no? Y los problemas graves se resuelven por parte y con tiempo. Sí, las herramientas están. Claro, claro que están, y es posible, absolutamente. Bueno. Por eso tengo, obviamente, expectativas y sí, entusiasmo y esperanza de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y que todos tenemos algo para aportar, todos. Es fundamental eso. Bueno, me parece muy positivo tu comentario. Te cuento un poquito, te corto. Dale. Para contarte esta parte que seguimos con la receta, si no, no vamos a comer. Voy a cortar. Estamos esperando eso. Estas son unas ramas de verdeo. Voy a cortar la parte del bulbo, que es la parte violeta, y la verde, que es la rama. Vamos a cortar todas rodajitas de verdeo y las vamos a colocar junto a la carne. Bien. El juguito del entrecot que va haciendo, que se va formando con el aceite de oliva y la grasita que va alargando el entrecot, más eso que se va pegando en el fondo del hierro, lo vamos a levantar después con un poquito de vino blanco. Pero primero queremos dorar todo este verdeo que va a formar parte de la salsa. Entonces, lo coloco dentro del disco, al lado del entrecot, para que se empiece a dorar. Le ponemos un poquito más de aceite de oliva. Todo lo que es, si bien hay que cuidarse, pero todo lo que es materia grasa y es un poquito más sabroso, ¿no? Caminando se resuelve. Tal cual, hay que caminar. Hay que caminar claro, después. No es materia grasa. La panceta es riquísima, la grasa intramuscular, el asado es riquísimo, la costilla. Todas esas carnes grasosas son espectaculares. Son adictivas. La crema es un lujo. Es adictiva. Pero hay que hacer un poquito de actividad. Así es. Le habíamos puesto la sal de un lado y ahora le ponemos un poquito del otro. Porque este corte es bastante ancho. Uh-huh. Entonces le vamos a poner un poco de sal y de pimienta. Mientras se va dorando el verdeo. Y te muestro cómo vienen las verduras. Esto se hace muy rápido. Y es muy, muy sabroso. Hoy se consumen muchas más verduras que antes. Enrique, venimos muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte. Dale. Chiquitito. Y a la vuelta ya vamos a ir teniendo todas las verduras listas, la carne, vamos a terminar la salsa y nos vamos a quedar disfrutando de un lindo vino acá en esta quinta hermosa donde vinimos a grabar hoy. ¿Te parece? Con todo gusto, Rodrigo. Me está poniendo ansioso. Muy bien. ¿Vos te ocupás de servir el vino? Con todo gusto. Tenemos dos vasitos de vino. Yo voy a preparar los platos. Voy a venir con tu plato, así preparo las verduras. Esto, la verdad que es... es un lujo, ¿eh? Vamos a poner calabazas, papas y batatas. Las tres. Ah, esto es espectacular. No te podés quejar, ¿eh? No, al contrario. Al contrario. Uy, mirá cómo se escapa el queso
del hueco que le hicimos. Vamos a poner un poquito, una cuchara para levantar algo de salsa. Y ahora vamos a hacer algo. Esto a nosotros nos encanta, es el sello del programa. Mira, una vez que tenemos el entrecot, las papas, las batatas, vamos a cascar unos huevos adentro de la salsa y ese huevo lo vamos a poner arriba del entrecot, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale. Después una siesta, ¿no? Obligatoria. Viene con la receta abajo, siesta. Sí. Después viene, cuando termina este programa, arranca el programa de la siesta, para nosotros. Vamos a cascar unos huevos adentro de la salsa para colocarlo arriba del entrecot. Esto es un lujo. ¿Ya me serviste un vinito? Sí. Bueno, me voy a servir mi plato mientras se van haciendo los huevos. Y nos vamos a quedar un buen rato acá, me parece. Suerte que hoy no se trabaja. No se trabaja, hoy se no descansa. Se trabaja. Hoy se descansa, es un día para disfrutar. Hay que tomarse un día así en la semana. Y sí, es saludable. Es el que te da a la familia, a los amigos, hacer lo que a uno le gusta. ¿Qué haces el comer, día que, por ejemplo? El día que descansás, ¿qué haces? Bueno, si puedo, si hace lindo día, puedo dar una vuelta en bici, ver a mi familia, a mi hermano, a mi vieja. Y también aprovechar un poco para descansar, ¿no? Alguna serie que siempre queda incompleta sin ver, sí, algún libro también. Tal cual. Intentar hacer algo diferente de lo que uno hace durante la semana. Así es, me parece muy bien. Mirá, nosotros nos vamos a quedar tomando un minuto. Yo te quiero proponer un brindis. Salud. Gracias por venir. Espero a que vos, en tu función, hagan todo lo que más puedan para que estemos cada vez mejor. Le dejamos un saludo a la gente de Praver, que nos manda siempre estos huevos que son de primera calidad y con los que coronamos todos los platos. Y son los que le dan el toque final. El tinte final. Gracias por haber venido. A ustedes, muy amables. Espero que les haya gustado este programa. Cocinen en sus casas, cocinen rico, hagan recetas distintas, así entretienen a la familia y a los amigos y no dejen de disfrutar y de pasarla bien. Hasta la próxima y gracias. Chao. Cortamos los entrecots, los ahuecamos y le colocamos adentro cubos de queso con ajo, perejil, pimienta y aceite de oliva. Lo cerramos con un palito de brochet y lo cocinamos vuelta y vuelta en un disco. Para la salsa colocamos cebolla de verdeo, desglasamos con vino blanco, crema de leche y al final colocamos un huevo sobre el entrecot y la salsa. Para las guarniciones cortamos rodajas de papas, camotes y calabazas. Las doramos vuelta y vuelta en una plancha con un poco de aceite de oliva.